Este es CNC Noticias. Los Pandora Papers destaparon la olla de evasión fiscal a nivel mundial. Desde presidentes hasta famosos cantantes resultaron vinculados. Y actualmente existe un decreto que establece alrededor de 30 países que son paraísos fiscales. Entre esos se encuentran algunas islas del Caribe. Islas del Caribe como Bahamas, Trinidad y Tobago y Qatar en Medio Oriente. Por eso, si usted tiene activos sin reportar o deudas inexistentes, evítese incluso ir a prisión. Las personas que omitan activos en su declaración de renta o los declaren por un menor valor, por un valor equivalente a aproximadamente 4.500 millones, pueden ir a la cárcel. Además, la DIAN podría imponer sanciones aproximadas al mismo valor de sus activos. El impuesto a normalización tributaria es una oportunidad en la que las personas, los contribuyentes, pueden regularizar su situación respecto a los activos omitidos, tanto en Colombia y en el exterior. Y pagando este impuesto, automáticamente le realizarán un borrón y cuenta nueva para que sus estados financieros no queden manchados por la omisión anterior. El borrón significa precisamente que las personas que se sometan a este impuesto no se van a ver sometidos a las sanciones cuantiosas por omisión de activos. Por eso, si usted no quiere ir a la cárcel o aparecer en la escandalosa telaraña de los Colombia Papers, sea legal. Esta va a ser la última oportunidad en que el gobierno y el Congreso van a aprobar una reforma con una normalización. Otro de los puntos a favor de esta normativa es que los beneficiados podrán pagar el 50% del impuesto de normalización tributaria en noviembre del presente año y el otro 50% en febrero del 2022. Desde Bogotá informó Liz Castrellón.